En una enérgica muestra de descontento, los habitantes de la colonia Fraternidad Antorchista bloquearon una de las entradas principales a Chetumal en reclamo por la negativa en la reparación de los daños ocasionados durante meses por la circulación constante de cientos de volquetes utilizados para extraer material destinado a las obras del Tren Maya en el tramo 7. El bloqueo fue realizado a un costado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CBETA número 11, donde los manifestantes han dejado en claro que permanecerán hasta que haya un compromiso concreto de reparación de los perjuicios sufridos. La demanda de reparación de daños está dirigida al gobierno federal, estatal y municipal, ya que la circulación de los camiones de volteo ha deteriorado la entrada principal de la colonia y ha afectado significativamente las calles. La paciencia agotada de los residentes, quienes han esperado durante más de 6 meses una respuesta efectiva, los llevó a tomar medidas de protesta drástica. Inicialmente bloquearon el acceso a la colonia, impidiendo la circulación tanto de volquetes como de vehículos particulares. Posteriormente extendieron su protesta a la avenida Insurgentes, causando un impacto en el tráfico vehicular y dejando algunas unidades varadas. Sin embargo, la policía Quintana Roo hizo una desviación en la carretera antes de llegar a la manifestación para que los vehículos que entran o salen de la ciudad lo hagan por la otra vía en la prolongación Álvaro Obregón. Ya estamos Ninguna otra harto colonia de de Antorcha ha cansados de recibido que ni nos un recurso digan de este tanta gobierno mentira. federal, señora. Nosotros lo que queremos Porque es aparte, como el pues que nos presidente ponga dice unas que no lámparas hay ¿verdad? Aquí a recursos la entrada, para pero obras públicas, lo no hay principal recursos es el acceso, para las que nos organizaciones compongan la sociales. calle. Siento Pero que es entonces, compañeros, inhumano es importante que los que medios no, sepan que el gobierno que el no nos gobierno de haga Carlos caso Joaquín prometió igual de hacer las escuelas, no hizo las escuelas. para poder Las vivir escuelitas mejor. que tiene. Se han llevado oficios a lo que es el Palacio Municipal, se han llevado, hemos estado presentes y nos han dado bastantes vueltas al asunto. Hemos pedido de manera pues pacífica todo esto para no llegar a este extremo. Mas sin embargo, como dije, Antorcha tiene una estructura, un estudio y todo eso se va planeando. El planeo de esto fue que se iban a tapar las calles de la zona federal. Así no dejemos pasar a nadie, pero simplemente no es para hacer una maldad. Es para que nos escuchen. Aquí se han caído gente que ha venido en motociclistas, se han resbalado en los hoyos, se han golpeado, se han raspado y eso también o sea, provoca accidentes. La gente ya está cansada. Y como antorchistas tenemos esa parte de que somos unidos. Tras 2 horas de bloqueo, el subsecretario de gobierno Edgar Gasca Arceo arribó al lugar y dialogó con los inconformes y se llegó a 2 acuerdos. El primero es que a partir de este miércoles, la Secretaría de Obras Públicas iniciará con las labores de raspado y aplanado de la calle de acceso. Y el segundo fue que el ayuntamiento de Otompe Blanco hará el trabajo de pavimentación con el material y mano de obra. Ambos acuerdos dejaron tranquilos a los inconformes, quienes levantaron el bloqueo y aseguraron que estarán pendientes de los trabajos a realizar y en caso de no cumplir, la protesta será más drástica. Para Notivisión, César Castilla.